17 de julio de 1979, el dictador Anastasio Somoza de Baile salió huyendo del país, donde el pueblo heroico se levantó en contra de la dictadura somocista. Es así donde el pueblo nicaragüense declaró con mucho fervor el Día de la Alegría. Hoy en día, la juventud nicaragüense valora el Día de la Alegría realizando diferentes actividades, donde se puede gozar de los diferentes espacios de recreación sana. Bueno, sabemos de que el Día de la Alegría, el 17 de julio, fue pues cuando el verdadero dictador que tenía en Nicaragua, Anastasio Somoza, pues salió del país. Y la alegría pues, es porque nosotros ya podemos estar, recrearnos, podemos salir libres, podemos distraernos sanamente, sabiendo que durante todos estos 40 años que hemos tenido la Revolución Popular Sandinista, hemos logrado muchas cosas, hemos logrado estar en una paz, hemos logrado trabajar arduamente, sanamente sobre todo. Bueno, desde la Promotoría Solidaria estamos realizando lo que son los festivales familiares. También estamos visitando a los CDI, a los adultos mayores. También hemos tenido recorridos recreativos, educativos sobre todo, donde llevamos a cada adulto a un sitio histórico y le hablamos de realmente qué fue lo que pasó. También compartimos con ellos, con cinemóviles, también con los niños que están en hospitales, los vamos a visitar, porque sabemos que ellos se encuentran ahí por una enfermedad, pero también queremos que ellos olviden lo que están pasando también para llevar un momento de alegría, porque sabemos que las circunstancias pues, en las que están, queremos de que ellos no piensen en que les pueda pasar algo o va a empeorar su salud. Bueno, creo que la misma palabra lo dice, es para nosotros una gran alegría de vivir en paz, de vivir en reconciliación gracias a este gran gobierno que tenemos. Hemos tenido varios, se podría decir, varios cambios. Podemos ver sobre las estructuras, el Polideportivo Alexis Argüello, el Estadio Denis Martínez. Tenemos el privilegio de ser un país que podemos hacer deporte gratuitamente. Podemos, sin necesidad, como en otros países, pues, que cobran por hacer ejercicio o por estar en un ambiente calmo y hacer ejercicio, te cobran. Entonces, gracias a nuestro buen gobierno, pues, tenemos esa alegría, se podría decir. Bueno, para nosotros como jóvenes, realmente tenemos que darle un valor muy importante porque es un día muy especial para cada uno de los nicaragüenses, donde el dictador se fue, donde nuestro país volvió a renacer con ese triunfo del Frente Sandinista, con ese triunfo del pueblo, que en revolución vamos haciendo la historia y nosotros como jóvenes somos parte de esa historia. El Movimiento Cultural Leonel Rugama, promover y rescatar los valores de cada uno de esos chavalos que les gusta hacer la cultura, que les gusta hacer baile, que les gusta hacer el teatro y un sinnúmero de modalidades culturales que vienen a brindar un aporte a esta juventud nicaragüense. Como juventud, como nicaragüense, considero que el Día de la Alegría ya hacía 40 años que venimos celebrando esa entrada triunfante del Frente Sandinista, ese derrocamiento de una dictadura que nos azotó por más de 40 años, ese triunfo del pueblo, ese triunfo del Frente Sandinista, ese triunfo de la juventud, ese triunfo del pueblo presidente, de una juventud que estuvo dispuesta a darlo todo por el bienestar en el cual nos encontramos hoy en día en esta Nicaragua bendita, libre, cristiana, socialista y solidaria. Bueno, nosotros constantemente estamos en actividades y no solamente es la reforestación, sí es un eje fundamental como movimiento ambientalista reforestar, pero también es parte de nosotros el cuidado a los animales, a ese perro que está en la calle, recuperarlo, rescatarlo y darle un hogar, porque ellos también son seres que sienten, seres que aman. También nos encargamos de lo que es la limpieza de las costas, la limpieza en las calles, ir trabajando todo el medio ambiente, pero también hacer conciencia, no solo en la juventud, sino en la población nicaragüense del cambio climático, porque es una realidad, el cambio climático es una realidad
El efecto invernadero es una realidad que estamos viviendo. El Día de la Alegría como juventud para mí es un día de triunfo, un día en el que Somoza salió del país, que asegura el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Para mí como joven es algo importante y fundamental celebrar este día, porque es un día en el que, aparte de que rompemos una piñata en nuestro barrio o hacemos algo, alguna actividad bonita, de igual manera estamos conmemorando ese acto heroico que fue también el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que es este próximo 19 de julio. Estamos realizando ferias, actos culturales, concursos, diversas actividades alusivas al Día de la Alegría. Estuvimos en los colegios de primaria. De igual manera, estas actividades no han terminado, estas actividades continúan en conmemoración a lo que es el Día de la Alegría. El Día de la Alegría, como sabemos, fue cuando Somoza estaba dejando el país. Aunque la Guardia seguía acá, nosotros ya sabíamos que habíamos logrado algo. Considero yo de que es uno de los hechos importantes ya para culminar y llegar a lo que es el 19 de julio y celebrarlo el 20. Creo yo que nosotros, la juventud, tenemos que seguir con nuestro legado sandinista, con nuestra revolución, con los pasos que nuestros abuelos nos enseñaron. Desde la Red de Jóvenes Comunicadores se ha logrado llegar a las familias nicaragüenses informando los avances de nuestro buen gobierno y las actividades que realiza Juventud Sandinista.